Entonces, direccionamiento IP en tanto en el PC Admin, TFTP, y conectan al switch, nada más que ello. Y en el router, lo único que van a hacer es configurar las tarjetas de red Gigabit 00, Gigabit 01, levantarla y asignarle IP. Nada más que eso. No lleva configuración en este ejercicio el router. Así que está bastante sencillo. Gigabit 00 tiene la IP 192.168.0.1, máscara 24. Gigabit 01, dirección IP 192.168.100.1, máscara 24. La Gigabit 01 va a ir al route, al switch 2. Entonces la configuración que lleva el router es solamente dirección IP en ambas tarjetas y activar las tarjetas, nada más. Todo el resto lo vamos a hacer en el switch 1. Es lo único que tienes que fijarse es que en el servicio que tiene que estar activo es el TFTP. Servicio TFTP, es un servicio de transferencia de archivo sin autenticación. Ya no nos va a pedir usuario ni contraseña para conectarnos. Ya, el TFTP, nada más que eso, activo. O en estado on. Pasemos a configurar el switch. Ya, podemos hacerlo en distinto orden, las configuraciones. La idea es que vamos practicando los comandos. Ya, y el primero que vamos a practicar es cambiarle hora y fecha. ¿Cómo se cambiaba la hora y fecha? ¿Cierto? Clock set. Entonces, hora y fecha. Clock set primero. ¿Y el formato cuál era? ¿Cómo el formato para cambiar la hora y fecha? Va la hora a hora, ¿cierto? Serían las clock set 21 con 10 con 00 segundos. 21 horas con 10 minutos, 00 segundos. Luego viene el día. Hoy día es 30, luego que venía el mes, septiembre, y por último el año. Entonces, clock set, hora, minuto, segundo, día, mes, año. Le puse 21 a 10 minutos, ¿cierto? Todavía no son, pero en el momento que ejecute el comando es para que guarde o cambie esa hora. Clock set 21 a 10 00 30 septiembre 2019. ¿Cómo revisábamos la hora después? ¿Cómo veíamos si la hora se cambió? Show clock. Show clock. Entonces, clock set para modificar la hora y el formato hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, día mes año, y show clock para revisar. Ahí está, 21 a 10 con 17 segundos del día lunes 30 de septiembre. Ya. Listo esa parte. Luego vamos a la configuración. Cambiar el nombre del equipo.
Vamos a crear la VLAN administrativa. ¿Cómo se creaba? VLAN 1, puede ser la 1 o cuál otro número. 99, ¿cierto? Interface VLAN 1, la activan, no shutdown, y la asignan la IP 192.168.0.2 máscara 24. Recuerden que es una tarjeta de tipo virtual, que es solamente con el fin administrativo. IP address 192.168.0.2 máscara 24. Luego tengo que indicarle una puerta de enlace. ¿Cuál era el comando? Default. IP. IP default gateway, ¿cierto? La puerta de enlace va a ser la dirección de la tarjeta gigabit 00 del router. Entonces, IP default gateway es la 192.168.0.1. Ya tenemos lista esa parte. Tenemos la IP, la máscara y la puerta de enlace. ¿Cómo se crea el usuario con privilegios y con username? Perfecto. Cisco. Luego viene privilegio. Viene el privilegio 15 y luego el password. Listo, ya tenemos otro comando hecho. ¿Cómo creamos la clave secreta? Enable secret, ¿cierto? Cisco. ¿Y cómo se crea la clave de acceso privilegiado? Enable password, también Cisco. ¿Ya? ¿Cómo encriptamos las claves? Hay un servicio, ¿cierto? Service Password Encryption. ¿Ven? Repaso de comandos. ¿Cómo dejamos el mensaje de advertencia o bienvenida? Banner mod. Ahí cada uno lo hace, ¿cierto? Banner mod, cada uno hace su mensaje. Que se puede ver, eso sí, ¿cierto? Don Diego, ¿se puede leer el mensaje o no? El banner mod, sí. No es muy obsceno, ¿cierto? Ya, banner mod, ¿cierto? Gato, y empezamos a hacer el mensaje. Banner mod, ¿cierto? Y mensaje. Ahora, para crear el acceso mediante el protocolo SSH, hay que hacer algunas cosas antes, previa. Entonces, hay que crear un dominio. ¿Cómo se crea un dominio? IP domain-name, ¿cierto? Para hacer que pertenezca un dominio, que es el nombre de la organización, institución o empresa en la que va a estar este equipo. Entonces, la IP domain name y es stomas.cst, nuestro dominio, igual que el dominio real que tenemos acá en la red. IP domain name stomas.cst. Luego, ¿cómo creamos la encriptación de BIR 24 bits? CryptoGate generate RCA, ¿cierto? Que los rangos pueden ser desde el 512 bit hasta 2048 bit. E incluso 4096 bits según el sistema operativo que usemos. CryptoGate generate RCA. Y ahí nos pregunta la cantidad de bits que vamos a usar. 1024 es suficiente y da un tipo de cifrado bastante seguro hoy día. Ya. CryptoGate generate RCA. Enter, nos pregunta ¿cuántos bits? 1024. Ya estamos generando, ¿cierto? El nivel de cifrado. Luego viene el protocolo SSH, ¿cierto? Hay que habilitarlo primero. ¿Cómo se habilitaba? No, pero primero IP SSH. ¿Y vamos a usar qué versión? 2. La versión número 2, la versión mejorada, ¿cierto?
del protocolo. IPSSH versión 2. Luego, ¿cómo le indicamos la cantidad de intentos de acceso? IPSSH Authentication Retries o Retries. Retries. Dos intentos. ¿Cómo indicamos el tiempo de espera? IPSSH Timeout, ¿cierto? Que está expresado en segundos. 20 segundos de espera para ingresar, ¿cierto? El login. Y ahora habilitamos las líneas virtuales. Ahora sí. Las line BTI, ¿cierto? Line BTI, si la dejo con valor 0, line BTI 0, significa que va a permitir una sesión, un usuario conectado. Si le digo line BTI 04, son 5. Y si le digo line BTI 015, 16. ¿Ya? Vamos a usar line BTI 04. Luego le debo indicar el protocolo de entrada, transport input SSH. Transport Opus SSH y login logger, perfecto, para definir que hay un usuario creado. Ya. Ahora nos falta algo. Tenemos que indicarle en qué puerto del switch vamos a definir la VLAN 1. ¿Ya? Puede ser en cualquiera, en el que yo quiera. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a habilitar solamente la fase Ethernet 01 y vamos a habilitar el acceso a la VLAN 1 por ese puerto. Y el resto de los puertos, ¿qué hacemos? Lo apagamos, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar que alguien se conecte y llegue a administrar el equipo. Entonces, entramos a la fase Ethernet 01, interface fase Ethernet 01, y le digo switch port modo access, switch port access VLAN 1. Entonces solamente por ese puerto vamos a poder llegar a el switch remotamente. Entonces entramos al puerto 1, modo acceso, y le asignamos la VLAN que creamos, VLAN 1. ¿Qué hacemos con los puertos de 2.24? Entramos a un rango, interface range, fase Ethernet 0.2.24, shutdown. Es la manera más sencilla de seguridad en un switch, ¿cierto? Apagar los puertos. Al estar apagado, no hay ningún tipo de forma de que alguien se pueda conectar, aunque sea físicamente, al equipo. Entonces, interface range, fase Ethernet 0.2.24, y de una, ¿qué hacemos? Shutdown. Solamente el puerto 1 va a ser el puerto activado o configurado. ¿Y los también? También se pueden apagar, sí, se pueden apagar. ¿Cómo apago las gigabits? Interface range gigabyte 01. Claro. 012. 012. Y también le digo shutdown. Apague todos los puertos. Todos los puertos del equipo. El único que dejé activo, el 1. Ya. Voy a grabar. Copy running config. Startup config. Entonces, ahora tome el puerto 1, fase Ethernet 01 del switch, y conéctelo al router. A la gigabit 00. Fase Ethernet 01 a la gigabit 00, el único puerto que está activo. La prueba siguiente que viene ahora es que usted del PC admin pruebe conectividad hacia la dirección de la VLAN 1 del switch. Pruebe con o ejecute un ping del PC admin.
¿cierto? El primer ping no llega, vuelvo a ejecutarlo y puedo llegar a la dirección de la VLAN administrativa. Si pude llegar a la VLAN administrativa, ¿ya podré conectarme por SSH? ¿Cierto? ¿Cómo nos conectamos por SSH desde el PC? Ya, intentémoslo. Tenemos que entrar ya por SSH al switch. Conectar por SSH desde el PC admin al switch. Si pudimos llegar a la dirección IP de administración, podemos entrar por SSH. ¿Cómo nos conectamos por SSH? ¿Cuál es el comando? Pero es comando, ¿cierto? En Telnet era sencillo. Telnet y IP. ¿Cómo es en SSH? Es SSH menos L, SSH espacio menos L, ¿ya? ¿Qué viene después? El usuario y la dirección IP. Entonces, SSH menos L, el usuario y la dirección IP, que sería SSH menos L, espacio Cisco, que es el usuario que creamos, y la dirección IP 192.168.0.2. Nos pide la contraseña, que es Cisco. Aparece el mensaje BannerMod. Y ahora pide la segunda contraseña, ¿cierto? Que es la de modo privilegiado, ¿cierto? Enable. Cisco. Entonces ya estoy por SSH desde el PC admin al switch. ¿Qué nos faltaría? Hacer el respaldo. El respaldo corresponde a la configuración que tenemos en este momento, guardarla en el servidor TFTP. ¿Ya? El respaldo es súper sencillo. Es solamente la modificación de un comando, ¿ya? Nosotros cuando guardamos convencionalmente, copiamos ¿desde dónde? ¿Desde el running config a dónde? A la startup config. Ahora lo que vamos a cambiar es el destino. En vez de que se guarde en el startup config, lo vamos a guardar en el TFTP, ¿ya? Ya no vamos a guardar en forma local la configuración, sino que vamos a hacer que se envíe hacia ese servidor. Y la dirección de destino. Claro, nos cambia el destino de almacenamiento. Mira, copy running config. Pero ahora le digo TFTP. De hecho, los destinos pueden ser varios. El destino puede ser copy running config en la flash, en un FTP, en un SCP, que es otro tipo de protocolo, en el startup config. Pero nosotros vamos a elegir el TFTP. Entonces sería copy running config a TFTP. Al TFTP. Y ahí nos pregunta lo siguiente. ¿En qué dirección está el servidor TFTP? ¿Cuál es la dirección del TFTP? 100.20. Nos va a preguntar ¿qué nombre le quiero dar al archivo? Respaldo, el nombre que yo quiera, la fecha de hoy día. Es un nombre para que lo identifiquemos después. Lo vamos a llamar respaldo 1. Así con mayúscula. Respaldo 1. Este archivo va a tener toda la configuración que tiene en este momento el switch, pero en vez de guardarla en el mismo switch, la vamos a guardar en el servidor. ¿Cierto? Y vamos a ver si podemos guardarla. Pasan unos segundos y me dice que se guardó en forma OK. La configuración tiene un tamaño de 1707 bytes y se demoró 3,014 segundos. Ahora, la gran prueba es saber si se guardó, ¿por cierto? Por lo menos ahí yo creo que se guardó. No hay ningún error, pero debo confirmarlo. Entonces, voy a revisar el TFTP. ¿Y qué hay ahí?
Ahí está el respaldo que hicimos. Respaldo 1 se llama. Vamos a hacer algo. Si, siguiendo, estando conectado, voy a cambiar una configuración en el switch. Le voy a cambiar nombre, por ejemplo. Y voy a recuperar el respaldo para que me vuelva a este estado el switch. ¿Cierto? Yo le puedo haber hecho cambio, configuración y quiero volver a cómo estaba en el punto de restauración. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Primero, voy a hacer algo bien sencillo. Cambiar el nombre. Lo voy a llamar ahora 2019 el switch. Hostname 2019. ¿Ya? Quizás le cambié varias cosas más. Cambié usuario, hice cosas. O simplemente quiero retornar a cómo estaba antes configurado. ¿Cómo sería el proceso para recuperar el respaldo? ¿Cuál lógica sería? Si nosotros cuando respaldamos fue copiar del running config y enviamos al TFTP, ¿cómo sería el recuperar? No, pues ir a buscar un archivo. ¿Cómo lo recuperamos? Piensa en la lógica. Si para respaldar llevamos del running config al TFTP, ¿cómo lo haría al revés ahora? Iría del TFTP al running config. Y sería copy TFTP al running config, ¿cierto? En un principio yo copié del running config al TFTP, ahora la inversa. Voy a buscar al TFTP para que se almacene en el running config. Me pregunta cuál es el servidor donde está guardado y la dirección es del servidor 120. Me pregunta cómo se llama el archivo y tiene que ser el mismo nombre con que lo guardé. Para ir a buscarlo, le digo que le puse por nombre respaldo 1 con mayúscula. Y me dice que ese respaldo que hice y que lo estoy buscando lo va a guardar o sobreescribir en el running config. Entonces, si todo esto funciona bien, mi switch que se llama 2019, ¿cómo debería volver a llamarse? Switch 1. Switch 1 o SW1. Enter. Lo fue a buscar. Trajo el archivo y se llama como estaba antes. O sea, yo pude restaurar la configuración del equipo. ¿Ya? Bien, entonces, la idea de esto es generalmente hacer un servidor donde yo voy guardando copias de respaldo y así yo podría volver a restaurar cada uno de mi equipo de la red y no tener que estar haciendo la configuración de cero. La puedo hacer en un bloc de notas, ¿cierto? Puedo tener un bloc de notas guardado, todos los comandos y todos los parámetros que tenía, pero así es mucho más eficiente y automatizado, ¿cierto? Lo voy a buscar a un server y traigo el archivo y de vuelta y para acá. ¿Podría hacer un archivo genérico y después copiarlo en varios switches que son iguales? ¿Cierto? Que nosotros hacíamos el bloc de notas y copiamos y lo pegamos. Esto es mucho más pro, ¿cierto? Hago un archivo configurado, lo guardo en un servidor y después ¿qué hago? Los cargo nomás, pues, los voy cargando. ¿Ya? Y no necesito tenerlo físicamente ahí. ¿En este tipo de guardado la pila igual se guarda o no? Es todo, todo. Va toda la configuración. Es que los bloc de notas no se guardaba la pila. No, es que esa configuración estaba en ejecución. Aquí la tenemos en el running, ¿cierto? Y estando en el running, todavía no está guardada en el archivo startup config en el vlan.tat. Aquí mandamos todo lo que tenemos en este momento.